Calomario, nuestro director del Templo del Rock y amables seguidores de nuestro programa, 20 años llevando lo mejor de la información, no solo la música, sino también las bandas locales y también nacionales. Y en esta oportunidad, imagínense que después de 2 años, es una anécdota que les quiero contar. Hace 2 años exactamente estábamos en el desaparecido bar Lemmy, entrevistando a Jaime y los muchachos de Ultraviolence, que es una de las bandas que nos acompaña en la noche de hoy, exactamente un poquito más de 2 años cuando empezó esto de la pandemia. Pero como el lema de nuestro programa es las buenas bandas regresan y permanecen, volvimos acá otra vez con Ultraviolence. Ellos nos van a contar, después de presentarse nuevamente, aunque ya todos los conocen, qué vamos a tener en la noche de hoy. Y vamos a comenzar con una persona muy legendaria en la escena de la ciudad de Medellín, productor, ingeniero de sonido, camarógrafo, guitarrista, cantante, ¿qué más se me escapa? Rector de una escuela normal superior. Rector de una escuela, bueno, ¿algo más? No, adicto al porno. Adicto al porno, listo, eso no lo sabía. Bueno, y no lo sabía más de uno acá, pero bueno, eso ya... Bueno, muy bien. Entonces, no, era al porro, al porro. Al porro, listo, ah, bueno, es diferente. Bueno, vamos a hablar con los muchachos de Ultraviolence, que es un placer siempre estar con ellos. Nos van a contar qué vamos a tener en la noche de hoy. Comenzamos con, como les contaba, con Jaime Ocampo, el líder de Ultraviolence. Bueno, un saludo para Carlos Mario, que debe estar quién sabe en dónde, pero aquí mando a ese emisario. Hoy estamos pues en una invitación que nos hace Barnaby Jones. Es un concierto organizado por ellos mismos y juntaron dos bandas, pues Metal Mania, que es una banda nueva, es su segundo concierto, y pues nos invitaron a acompañarlo, cierto, a nosotros con el tributo a Motorhead. Hoy tenemos un repertorio un poquito más de la hora. La idea es tener también unos audiovisuales donde recordemos mucho al Lemmy, porque pues de todas maneras es una, fue una gran influencia para todos nosotros, es una banda que queremos mucho y aquí estamos tratando de hacer su música con todo el respeto. Este tema que sigue, cuando yo lo escuché la primera vez pensé que era de Plasmatics y pensé que Motorhead le hacía el cover a Plasmatics, pero es al revés. Esto se llama No Class. I can't believe you're insane. I'm broken.
Bueno, acabamos con el bajista. Nos va a contar cómo, pues, para las personas que no lo conocen, nosotros lógicamente lo conocemos, un gran amigo, y él nos va a contar esta noche por qué no hay Celtic Frogs. Porque, a ver, tenemos otro concierto más adelante con quien vamos a tocar Celtic. Y es bueno, es el 2 de, eso, Marinilla, 2 de abril, Marinilla en 2 de abril, vamos a tocar allá puro Celtic Frost nomás. Y hoy pues teníamos esa intención de hacer el homenaje solo a Lemmy, pues de tocar Motorhead. Y es bueno así repartiendo a veces uno, a veces el otro. Ya por allá haremos algún concierto con las dos bandas, como a veces lo hemos hecho. Pero como lo teníamos, tenemos el de abril ese, el de Marinilla y este hoy acá, entonces decidimos hacerlo así separaditos. Bueno, muy bien, Josep. Me dijeron que no entrevistara al baterista. No, sí, pregúntale. Sí, le preguntamos. El nombre, sí, que lo conozcan. Que sale que un algoritmo, a ver si algún. Un logaritmo. Un logaritmo. La diferencia entre el logaritmo y el algoritmo, a ver qué. Cualquier cosa de esas. Listo. Como el binomio perfecto ese, no lo. No. Bueno, ¿qué vamos a tener? Contémosle un poquito lo que no le contemos. Todo el set list a los televidentes del Templo del Rock. O sea, podemos preguntarle. ¿En qué se parece Filthy Animal a Giuseppe Restrepo? Listo. En el despeluque de pronto, sí, ya, de resto no. Ojalá tuviera el 10% de la capacidad de Filthy Animal para tocar batería. Por ahora, eso sí, también. Bueno, sí hemos estado tratando de, hemos estado montando temas nuevos. La idea es pues como ojalá a medida que vamos avanzando tener temas nuevos, mucho Motorhead tiene mucho material. Vamos a ver en lo posible que logramos hacer. Hemos montado como que 4 temas diferentes de más al repertorio que teníamos antes. Esperemos que nos salga muy bien todo. Bueno, continuando con este especial en la noche de hoy, Jaime nos va a contar lo que tiene la banda programada para este año, para este 2022. ¿Cuál es la cartelera de este año? Pues bueno, es difícil uno decir ya el año, pero el próximo 2 de abril vamos a estar en Marinilla, en una versión Black Angel Oriente, organizada pues obviamente por José López de Thread. Para llevar un poco de lo que es el Black Angel por esa zona. Ultraviolence va a estar de acto de apertura con el tributo a Celtic Frost, como les comentó Kiki ahora. Vamos a tener pues un más o menos también la hora de Celtic. El 16 de abril vamos a estar en un festival de covers en Ciudad Frecuencia. Invitadísimos, va una banda que es genial, los que los conocen, Iron Lord.
que hacen el tributo a Iron Maiden, hacen Earth va a estar ahí haciendo el tributo a ¿cómo se llama? A Black Sabbath, Almas Oscuras, ¿cómo dice que llamaban en el cartel que viste? Mimos Oscuros. Eso sí. Almas Oscuras, es que el qué loco para que dijera Mimos. Almas Oscuras va a estar con el tributo a Ángeles, que los que lo conocen también saben que es bien bueno. Y nosotros que somos los mediocres, ahí va a estar Ultravelens haciendo lo de Motorhead también. No, no creo, porque por eso estamos hoy acá. Vamos a ver lo mejor de vamos a ver lo mejor de Motorhead hoy con esta extraordinaria agrupación, que también, como les contaban los muchachos, hacen tributo a los legendarios Celtic Frogs. Muchachos, muchas gracias por estar, como siempre, abrirnos las puertas de la agrupación para los seguidores del Templo del Rock. Ellos son Giuseppe, Jaime Ocampo y Quique. Ultravioletz esta noche acá en Barnaby Jones, en Envigado. Y nosotros continuamos con esto en el Templo del Rock. Todos somos Motorhead. Esto es We Are Motorhead. You promise one day to the world.